Germán, buenas tardes. Hola, Gregorio. Buenas tardes. Bueno, ¿qué impresión se saca de esta derrota? Bueno, que hemos sido mejor que un equipo que va en segundo puesto y que el fútbol a veces es injusto, porque la verdad que si ha habido un equipo que ha propuesto algo, que ha tenido ocasiones para llevarse el partido, hemos sido nosotros. Nos han ganado con un penalti que ha sido penalti, claro. Pero es lo que tiene el fútbol, ellos tiran dos veces a puerta, meten una y nosotros somos los que dominamos y llevamos el peso del partido y somos incapaces de convertir las ocasiones en el mismo. Hermano, un partido donde se te cae la cara de tonto después del esfuerzo con todo el equipo, ¿no? Sí, es lo que tú dices, ¿no? La verdad que el fútbol tiene estas cosas, es lo bonito de este deporte. Un equipo que ha propuesto mucho como hemos sido nosotros, evidentemente jugábamos en casa. Somos los que tenemos que llevar la voz cantante en estos partidos y ellos bien replegados detrás. En la primera parte apenas han salido de su área, de su medio campo. En la segunda parte han propuesto algo más, han salido un poquito más a presión arriba, pero no han creado prácticamente nada de peligro, sino un tiro de fuera del área que saca muy bien Sergio y después, ya terminando el partido, pues cometemos un penalti infantil y nos ganan el partido y, como tú dices, se nos queda cara de tonto. Aquí gana el oficio, decir que el tío está más oficio que ustedes. Sí, hombre, está claro que están arriba por algo, ¿no? Tienen muchos más recursos. Nosotros ahora tenemos una serie de bajas que nos están limitando a la hora de confeccionar un 11, pero bueno, no es excusa, estamos compitiendo bien. El otro día perdemos con el Laguna también con un gol de rebote, hoy perdimos con un gol de penalti y lo que está claro es que hay que seguir compitiendo hasta final de temporada para intentar conseguir una buena clasificación y quedar lo más arriba posible, ¿no? ¿Te ha gustado de todas maneras el equipo Tajorca? Bueno, hacen su juego, ya nos hemos enfrentado tres veces con ellos, sabíamos a lo que jugaban, son un equipo que repliega bien atrás, que está pendiente de sus contras, tienen a Denzel arriba, que es buen jugador, que juega bien de espalda y bueno, van arriba por algo, no va a ser todo suerte, si están arriba por algo, porque trabajan bien los partidos, han ganado más partidos que muchos de nosotros y si están arriba porque lo merecen, ¿no? Otra cosa es que bueno, que hoy por ejemplo se hayan merecido ganar, totalmente injusto. Hemos sido merecedores nosotros de la victoria y bueno, ellos se llevan los tres puntos y así es el fútbol, ¿no? Justo la decisión del penalti, ¿no viste a los dos en el árbitro? No, el árbitro muy bien, el árbitro correcto. El penalti es un penalti claro, no hay nada que objetar. En ese sentido no podemos quejarnos, ha sido un penalti claro. Y ha llevado bien el partido, sin expulsiones, llevando bien lo de las tarjetas y la verdad que un arbitraje totalmente correcto. ¿Cómo estás viendo el ambiente ahora mismo, el día de carnaval? Bueno, bien, hemos adelantado el partido porque eso sí es verdad que me parece totalmente injusto, ¿no? La federación tiene que pensar que nosotros somos equipos regionales, ¿no? Y los chicos tienen que disfrutar, aquí tenemos todos nuestros trabajos y esto es pues un deporte que bueno, que sí, que nos comprometemos cuando firmamos una ficha, pero hay fechas y fechas, también nos hacen jugar en Semana Santa y es verdad que nosotros no somos jugadores profesionales. Yo veo bien jugar la primera semana de carnavales, pero que nos hagan jugar esta es totalmente una imprudencia, ¿no? Porque al final es verdad que adultera la competición, porque muchos jugadores en muchos equipos no cobran, saldrán por ahí de fiesta, que es lo normal, y a nosotros nos obligan a jugar dos semanas de carnavales cuando ellos, por ejemplo, cuando se reúnen un jueves de fiesta, pues no se reúnen y no sancionan en esa semana a los jugadores que están sancionados. Me parece totalmente injusto y un despropósito de mano de la federación. Germán, ya por último, si miramos la tabla de clasificatoria, eso está en tierra de nadie. ¿Cuáles sí. son los objetivos? No, los objetivos es quedar en lo más arriba posible, en el pelotón ese que estamos ahí, que ya no creo que lleguemos a luchar por jugar playoff, pero nuestro objetivo, ya te digo, compitiendo como competimos hoy, nuestro objetivo será el quedar lo más arriba posible, ¿no? Hay un pelotón de equipos, Icodense, Fuencaliente, nosotros, Guancha, que estamos ahí en tierra de nadie y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para quedar lo más arriba en la tabla clasificatoria. Gracias. Gracias a ti, Gregorio.